Hola, bienvenido a este programa especial. Te damos las gracias por tu atención y esperamos que sea de bendición para tu vida y la de tu hogar. Mandamos saludos calurosos a todos los que nos sintonizan en el mundo. Muchas gracias. Se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad. Y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra se lee. Y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado, que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra. El rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra. El rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Paz, la fe y la esperanza, nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Bendiciones abundantes, grandes para ti y tu linda familia. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para ti y que pueda abrir la puerta de tu corazón. El tema es, ¿qué significa Emmanuel? Quiero invitarte a compartir la palabra en Mateo capítulo 1, versículo 23. Dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Emmanuel. Dios con nosotros. Dice la Biblia, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En la declaración de este nombre está el propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo a esta tierra. Si Jesucristo hubiera sido solamente un profeta, solamente pudiéramos decir que fue un hombre con nosotros. Si hubiese sido una creación especial de Dios como un ángel o un arcángel, no entraría en la categoría de Dios con nosotros. Solamente al Hijo Eterno se le podría atribuirle el nombre que las Escrituras describen, Emmanuel, palabra hebrea que significa Dios con nosotros. Verá, Jesús viene a salvar al hombre de su estado de pecado y perdición, pero Dios no utiliza a nadie de su creación, sino que Él mismo
viene a este mundo a efectuar su obra redentora. Así que diríamos que el pesebre de Belén no puede ser tomado con una livianidad, interpretándolo solamente como el nacimiento de un niño y nada más. El mismo Dios Todopoderoso tomó forma humana por su gran amor para habitar entre nosotros. Y la Biblia nos dice claramente aquí en Juan capítulo 1, verso 14: Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Jesús, como verdadero Dios, pero también como verdadero hombre, cumple la definición bíblica. Cumple la definición bíblica. Emmanuel, palabra hebrea que significa Dios con nosotros. ¿Cuántos son aquellos que niegan esta verdad? Muchos a través de la historia han tratado de negar que Cristo nació, habitó y murió en la cruz y que fuera el mismo Dios con nosotros. El milagro de la Navidad consiste en que Dios infinito, el cual los cielos de los cielos no le pueden contener, vino a este mundo a habitar entre nosotros. Y la Biblia es clara cuando dice aquí en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Escuche, dice: Pero, ¿será posible, Dios? ¿Será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por los altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Así que vino a nacer como un ser humano, por cuanto no hay nada imposible para Dios. En el nombre de Emmanuel, Dios nos dice: Voy al mundo para estar con ustedes. ¿Sabe? Jesús soportó hambre, calor, frío como cualquiera de nosotros. Y la Biblia dice claramente aquí, en Mateo capítulo 4, versículo 2: Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Sabe que también Jesús sintió tristeza, lloró también por nosotros. Pero Romanos capítulo 58 nos dice que Dios demuestra su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. En la Navidad, el mundo busca diferentes cosas para que estén con ellos. Para algunos es una buena comida con nosotros, unas buenas bebidas para nosotros, la música con nosotros, el materialismo y buenos regalos para con nosotros, o una fiesta anual que disfrutemos nosotros. Diríamos, ¿qué le pasa a esta caída humanidad? La idea original consistía en Dios con nosotros. Amigo, amiga que me escuchas, irónicamente este mundo celebra una fiesta de cumpleaños en la cual el cumpleañero no cuenta. Quizás aproveches de esta fiesta que el mundo ha inventado para estar con familiares y amigos. Recuerda que la intención de Dios es estar contigo. Y para que esto sea posible tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón y que aceptemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras almas. Entonces comprenderás el significado verdadero que las Escrituras describen. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios quiere estar contigo y también que tú estés con Él. Y la Biblia nos dice, y termino con este pasaje bíblico, en Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre y hasta el fin del mundo. Amigos, la verdadera Navidad es que recuerdes por siempre que Jesús es el verdadero regalo de tu vida. Cristo Jesús es la Navidad. Cristo Jesús es la verdadera Navidad. Y la Navidad es que Dios habitó entre nosotros. Abre este regalo para que tú seas salvo antes que el día de la ira venga y cuando el tiempo de la gracia haya terminado. Aún estás a tiempo. Abre tu regalo de Navidad. Tu regalo es Cristo Jesús, el verdadero significado de la Navidad. El que dio su vida en sacrificio para que tú seas salvo y vivas una vida eterna. Abre este regalo. No lo dejes pasar.
Cristo Jesús es el verdadero significado de la Navidad y que tengas una vida eterna en abundancia. Espero que ahora sepas cuál es el verdadero significado de la Navidad. Un regalo de Dios manifestado en Cristo Jesús, amor, bondad y misericordia. Abre tu regalo. Si piensas que este mensaje ha llegado a tu vida y quieres aceptar al Señor Jesús como tu Señor y Salvador y abrir este regalo que Dios te está dando, haz conmigo la siguiente oración y donde quiera que estés, cierra tus ojos y es necesario porque este regalo solamente es hoy. El día de mañana no lo sabes. No dejes de abrir el regalo precioso que Dios te está dando. Repite conmigo esta oración. Amado Padre Celestial, te doy gracias por tu inmenso amor, bondad y misericordia manifestado a través de tu Hijo amado, Jesús, quien dio su vida por todos nosotros y que vino a este mundo a morir por todos nuestros delitos y pecados. Gracias por tu inmenso regalo de vida eterna. Quiero en este momento arrepentirme de todos mis pecados y delitos, sabiendo que la sangre de Cristo Jesús me limpia de todo pecado. Quiero aceptar al Señor Jesús como mi Señor y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y deposita tu Espíritu Santo en mí. Y de esta forma empieza en mí una vida llena de plenitud en el amor y la gracia de nuestro Señor Jesús. Que sea de bendición para mi familia, para mis generaciones y para muchas personas. Que vean el amor y la bondad y la misericordia manifestado a través de tu Hijo amado. Gracias por tu inmenso regalo de vida eterna. Todo esto te lo pido en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si hiciste esta oración con todo corazón, déjame decirte que hoy abriste tu regalo de vida eterna y abundante. Dios te bendiga grandemente y recuerda que la Navidad es Cristo Jesús. Paz y gracia en Cristo Jesús, de quien te habló tu hermano Luis Leines, un siervo y un soldado de nuestro Señor Jesús. Dios te bendiga y a tu linda familia. Bendiciones.
Dios le bendiga grandemente en este hermoso día que nos ha regalado el Señor. Mi nombre es Rosy Salvador y pertenezco a la Iglesia Templo Calvario Internacional en la ciudad de Wayne, en el estado de New Jersey. Quiero compartir con usted en este hermoso día algo que es la oración de mi corazón, sea de testimonio para su vida. Mi vida cambió hace 33 años cuando en una Navidad recibí al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador. Es muy especial la Navidad para mí por este hecho, porque lo conocí a Él en unas Navidades hace 33 años, donde el Señor me dijo, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Y eso tocó mi corazón. Al llegar a mi país a través de un triste divorcio con mis dos niños, me mudé justo al lado de la iglesia, donde un año más tarde asistí a la iglesia para ver a mis hijos en un drama de Navidad. Normalmente yo mandaba a los niños para salir de ellos, para estar sola, y me molestaba muchas veces oír los aleluya, los amenes. Pero después, cuando esa noche tan especial, donde escuché al predicador decir, porque un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Esta palabra, Príncipe de Paz, llenó mi corazón de paz. Altas y bajas he tenido durante el caminar, pero en ningún momento me he sentido sola. He sentido ese abrazo fuerte de ese Dios fuerte que me habla la palabra. He sentido la sanidad de ese Dios sanador que me habla la palabra. He sentido la protección y la seguridad, tanto para mí como para los míos, de ese Dios que me habla, de que es un Dios fuerte, de que es Jehová de los ejércitos, quien nunca ha perdido una batalla. He tenido muchas batallas, mas a Él sea la gloria, a Él sea la honra, que nunca me ha dejado sola. Todas mis victorias a Él se las debo. Ciertamente, durante todos estos años, Él ha sido mi Príncipe de Paz. Y es mi exhortación para ti. La Navidad es muy hermosa. Compramos regalos, comemos la comida que nos gusta. Y eso es bueno compartir en familia. Pero no olvidando el regalo más hermoso de la Navidad, Jesucristo. Un niño nos es nacido, un niño celebramos en esta Navidad. Dios le bendiga, Dios le guarde y que tengan una hermosa y bendecida Navidad. Buenos días, hermanos y hermanas. Somos Ángela Villa, mi hermana Ángela Villa y María Herrera del Templo Calvario de Wayne. Estamos viviendo momentos críticos. Y todas las cosas que tenemos que hacer es muy importante. Y encontré en un versículo de la Biblia, de Mateo 6, 33, la palabra del Señor dice así: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, permítame orar por ustedes y darles una bienvenida a esta parte bíblica. Primeramente, pongamos a Dios en nuestro corazón, y primeramente en todas nuestras labores, en nuestro hogar, nuestro trabajo y en todas las cosas que queramos emprender en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por este video, por las personas que nos están viendo en este video, y a la vez bendícelos en el nombre de Jesús. Les deseamos una feliz Navidad. Y que Dios los bendiga y los guarde. Amén. La bendiga, hermano. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yolanda Vargas. Soy miembro del Templo del Calvario Internacional. Y en este instante quisiera compartir con ustedes lo que ha sido un testimonio que ha sido real en mi vida. Quisiera compartir con ustedes las maravillas y las grandezas que el Señor ha hecho conmigo en esta parte. Durante muchos años yo inicié yendo a una comunidad cristiana y en realidad nunca había creído acerca de la grandeza que hay en diezmar y en ofrendar.
Cada vez que las personas pasaban recogiendo la ofrenda, lo que yo hacía era que cerraba mis ojos, esperaba que ellos pasaran y después nuevamente abría mis ojos. Pero la palabra del Señor fue grandemente en esa época. Vinieron muchos predicadores, los cuales daban testimonio acerca de lo que el diezmo y la ofrenda había hecho en sus vidas. Y entonces esta palabra empezó a hacer rema en mi vida. Y así fue como inició todo. En esa época yo estaba sin trabajo, ya llevaba como 1 año y 3 meses. Vivía con mi papá, mi mamá murió hace muchos años. Y entonces mi papá todos los días de lo que él dejaba para el día al diario, yo empecé a sacar el 10%. Empecé a sacar el 10% y empecé a dar el 10% en la iglesia. No fue instantáneamente, sino a través de más o menos como 1 año que yo empecé a ver la grandeza de Dios en esa parte, en la área económica en mi vida. Y doy testimonio de hoy de lo grande que ha sido el Señor conmigo, porque han pasado ya como unos 25 años en los cuales empecé a ser obediente a su palabra, ¿sí? Y me di cuenta de que todo lo que Dios nos da es por gracia, y de todo lo que Él nos da tenemos nosotros que devolver por gracia también. Y empecé a sembrar no con mezquindad, sino a ser una persona supremamente generosa, dando mi diezmo, dando mi ofrenda cumplidamente y dándolo mucho antes de que hasta que me llegara el cheque de mi empleo. En esto tengo que ser muy clara, y que siempre el Señor me bendijo, me ha bendecido abundantemente. He tenido mis trabajos y nunca me ha faltado nada. El Señor ha suplido grandemente mi área económica. He cambiado de trabajos, pero porque veo mejores oportunidades. El Señor ha abierto puertas a mejores oportunidades. Y la verdad, soy testigo fiel de esto en mi vida, y quiero invitarlos de verdad a que sembremos con generosidad, a que sembremos abundantemente, no siendo escasos, tal cual dice la palabra en Proverbios 3:8-10, que dice que honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus bienes, y Él llenará todos nuestros graneros, y eso es cierto. Lo he vivido y por eso les quería compartir de esto. Los exhorto a que realmente lo hagan, pensando en primero que todo en obedecer la palabra de Dios, y van a ver la gran bendición de Dios. Que Dios les bendiga grandemente, y espero que este testimonio haya sido fructífero para cada uno de ustedes. Bueno, y ya para terminar, hermanos, quiero desearles una feliz Navidad, que Dios les bendiga grandemente, y lo más importante es que recordemos que Jesús es el centro de nuestras vidas. Bendiciones. Ahora desde el cielo
Dios con nosotros, Emmanuel, regalo eterno a toda su creación. Dios con nosotros, Emmanuel, el anciano de días encarnado en un bebé, el Mesías prometido por amor. Dios con nosotros. Hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Ciro Soca. Le voy a leer un pasaje bíblico. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, estoy aquí gracias al hermano Luis que me ha invitado para poder testificar la palabra del Señor. Gracias a la palabra, gracias a mi Señor Jesucristo que ha obrado en mí, me ha tocado mi corazón, mi mente, mi vida. Me ha ayudado mucho en todos estos 2 años que estoy apartado del mundo. Me he apartado de las drogas, de la cocaína, la marihuana, la pasta básica, del alcohol, de estar robando por las calles, estar haciendo sufrir a mi familia, desperdiciando mi vida. He estado en las calles, perdido, pero gracias a Dios y gracias a la fe que uno viene humillado a los caminos del Señor para poder tomar esas riendas que son muy lindas, muy importantes, porque la palabra dice: todo aquel que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame, cargue su cruz y sígame. Bueno, hermanos, eso es lo que yo decidí en un momento cuando estuve muy, muy perdido y estuve en un lugar que nunca me imaginé, ¿no? Pero gracias a Dios, hermano, Dios viene y la palabra viene a cambiar tu vida para que tú realmente seas un instrumento para Dios. Eso es lo que Dios está haciendo con mi vida. Así como me ha ayudado a dejar la marihuana, el alcohol, las drogas, la pasta básica de cocaína, de estar robando, hermanos, también lo puede hacer contigo, hermanos, porque realmente a veces nosotros pensamos que no podemos cambiar, pensamos que nunca vamos a cambiar, pensamos que no vamos a morir así, haciendo las cosas mal, hermanos. Pero eso es mentira, hermanos. Aquí está el cambio, hermanos, en la palabra del Señor. Esto es lo que te cambia, esto es lo que me ha cambiado a mí. La palabra, la sagrada palabra de las Escrituras del Señor. Gracias a Dios, mi vida ha cambiado, está por buen camino y voy luchando cada día, hermanos. Voy luchando cada día, hermanos, porque, hermanos, realmente cuando Dios te levanta, Dios te lleva de su mano para que tú puedas seguir la buena batalla, como dice
el apóstol Pablo, hermanos. Por eso, hermanos, les invito a que ustedes también leen la palabra, vayan a la iglesia, se congreguen y busquen los caminos del Señor, que en estos tiempos tan difíciles el Señor puede obrar en tu vida. No te pido que hagas cosas malas, te pido que te acerques a Dios, que es algo muy lindo, muy hermoso. Vas a ver la luz del Señor, vas a ver la gloria del Señor, vas a ver cómo vas a prosperar en los caminos del Señor, porque los caminos del Señor, hermano, hoy en día muchos se pierden y muchos avanzan, hermanos, gracias al Señor, hermano. Acuérdense mucho, hermanos, que sin fe es imposible de agradar a Dios, hermanos, porque yo cuando estaba preso, hermanos, por mi fe salí preso, por mi fe arreglé mis problemas, por mi fe estoy donde estoy, hermanos, porque realmente, hermanos, a veces nosotros nos damos por acabados, así como un momento también yo me di por acabado, pero cuando viene Dios a levantarte, a decirte que Dios te ama, a decirte que Dios va a hacer cosas muy lindas en tu vida, cuando tú vienes, hermano, humillado de corazón, hermano, ahí es cuando Dios te escucha, ahí es cuando Dios te levanta, ahí es cuando Dios te dice, tú vas a ser muy importante, vas a ser bendición para muchas personas, vas a luchar con tu esfuerzo. Hermanos, yo les invito, hermanos, a que carguen su cruz y caminen con el Señor Jesús, hermanos. Esta Navidad, hermanos, que el regalo sea Jesús, hermano. Que el regalo, hermano, que sea que Jesús entre a su corazón, hermanos. En la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Hermano, tú que te sientes humillado, que te sientes triste, que te sientes vacío, que te sientes enfermo, que estás en una cárcel, que estás en un hospital, hermano, clama a Dios, hermano, que Dios te va a responder, hermano, porque Dios es grande y misericordioso, hermanos. Dios hace cosas que tú no te imaginas, hermano. Mírame a mí, hermano, 20 años en las drogas, 20 años en el alcohol, pero gracias a Dios, hermano, hoy en día tengo 2 años sin alcohol, sin drogas, sin hacerme daño a mi vida. Le debo mucho al Señor, por eso que yo cada día lucho, sigo cambiando, hermanos, porque la batalla del Señor es algo que tú realmente no te puedes imaginar, hermano. Dios te bendiga mucho. Dios les cuide, los guarde de sus familias. Dios le ama. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Dios lo bendiga a todos los que escuchan este programa en el día de hoy. Te doy gracias. Doy gracias a ustedes, pero primeramente es a Dios primero. Doy gracias a Dios porque hoy quiero compartir contigo una palabra de Dios. Meditamos en estas mañanas en la palabra de Dios en Juan capítulo 3, 16. Dice la palabra de Dios: de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tiene un regalo para ti en esa Navidad. Dios envió a su Hijo para que lo que cree en él tenga vida eterna. Estamos hablando de la salvación para vivir con Dios la vida eterna en sus reinos. Pero muchas veces nosotros equivocamos pensando que nosotros estamos bien sin Dios. Esa es una equivocación, es un engaño del enemigo, del diablo, para confundirte y dejarlo saber que tú no necesitas de Dios para ser salvo. No es así, la Biblia no enseñó esto. Porque la persona, encontramos en la palabra de Dios que el corazón es engañoso más que todas las cosas. En Jeremías 17 encontrar esas palabras.
Entonces, a veces tomamos decisiones pensando que nosotros estamos bien con Dios, pero sí lo que estamos bien mal, porque estamos pensando que no hacemos nada mal al mundo, nosotros tratamos de ayudar a todos los prójimos y pensando que estamos bien con Dios. Quiero decirte en esta mañana, no es suficiente lo que tú estás pensando y hacer, porque Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por sus pecados, por su pecado y el mío. Hermano, damas y caballeros, lo que escuchan el día de hoy, no se dejen engañar por las apariencias o tratando que están hablando bonito o hacer los buenos. Dios envió a su Hijo porque Dios sabe la condición del hombre y no tenemos la capacidad para que nosotros mismos seamos salvos. Por eso envió a su Hijo. Tú has escuchado y muchas veces esas palabras de Dios que envió a su Hijo para que el mundo sea salvo. Pero nosotros muchas veces echamos a un lado a ese regalo tan importante y precioso de Dios. Entonces, si nosotros continuamos desobedeciendo a Dios, echando el regalo que es Jesucristo, el pan de vida, entonces llegará el momento cuando Dios nos va a pedir cuenta qué hicimos con el tiempo que Él puso en nuestra mano. El tiempo no es nuestro, el tiempo es de Dios. En Eclesiastés encontramos en la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, todos que nacen y los que viven y después de eso vas a morir. En ningún momento quiero decirte que Dios promete a nadie que nosotros vamos a quedar todo el tiempo en la tierra, sino la vida eterna es con Él en el cielo. Y muchas veces nos descuidamos en ese sentido, no queremos condiciones, no queremos tener trato con Dios. Déjame decirte que si el trato no es con Dios, entonces lo es con el enemigo automáticamente. La muerte no tiene que hacer nada para encontrar la muerte. Va a venir a ti y a mí también y a todos nosotros que somos nacidos de carne. Entonces, el tiempo que especialmente en estos días que está ocurriendo afuera, de un momento a otro, la gente se está muriendo, estamos perdiendo a nuestros familiares. Entiendo que posiblemente en su corazón está diciendo, ¿dónde está Dios? Pero primero, antes de juzgar a Dios por ese tiempo, preguntamos a nosotros mismos, ¿qué estoy haciendo yo para que Dios agradara a Dios? Porque agradar a Dios es muy bien sencillo. ¿En qué sentido? Dios solamente está pidiendo su atención y que tú deja de hacer el mal, deja de pecar para que tenga la oportunidad de vivir con Él. Pero el enemigo, como hizo con Adán y Eva, ha sido engañado a ellos y también a nosotros. Ese engaño nos sigue hasta el día de hoy. Porque está diciendo el enemigo, poniendo en tu corazón, que no tienen que ir a la iglesia para encontrar con Dios. Si eso es cierto, ¿cómo entonces y por qué razón Dios puso la iglesia para que nosotros podamos ir a su casa de vez en cuando, por lo menos un día? Y voy a volver de nuevo de pronto en ese regalo de Juan 3:16. Ha dado su Hijo para que aquello que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El tiempo, damas y caballeros, no es tuyo ni tampoco el mío. Es prestado. Tenemos que aprovechar ese tiempo, especialmente en estos días tan difíciles.
Es tiempo que ponemos a cuentas a Dios lo más pronto posible. En esa Navidad, recuérdate que hay muchas personas que quisiera estar escuchando ese programa, que quisiera oír esa palabra, lo que tú estás escuchando en el día de hoy. Lamentablemente, y es doloroso, pero ellos ya ha sido tarde para ellos, no pueden escucharlo. Si usted está vivo escuchando ese programa, hay oportunidad, hay esperanza para ti, para que algún día y decir, qué bueno es Dios, porque ha enviado a su Hijo para mi salvación y el tuyo. Aproveches, no pierdas la oportunidad, no dejes engañar como Eva y Adán han sido engañados. Posiblemente en tu corazón tú piensas que tú eres lo más inteligente, pero Dios sabe mucho más que eso. Dice el Espíritu, no puede ser burlado. Saca un tiempito y póngase a cuentas a Dios lo más pronto posible. Y abre su corazón y rendírselos a Dios. Es la forma que usted puede agradecer a Dios por ese regalo, su Hijo Jesucristo que nos envió. Abre su corazón el día de hoy y decirle a Jesús que venga a tu corazón. Esa oración se encuentra en Romanos capítulo 10, 9 y 10. Dice así, si confiesa con tu boca, creyendo en tu corazón, Jesucristo es el Señor, Dios lo levantó de los muertos, ese será salvo. La salvación no viene automáticamente. La salvación, si usted se queda con las manos cruzadas, no va a llegar a ti. Señor, no va a venir a la fuerza a ti. Usted tiene que abrir su corazón. No endurezca su corazón a Dios, tu Creador. Ríndese a Él hoy mismo y hazlo lo más pronto posible, antes que sea tarde. Que el Señor lo bendiga, lo guarda, lo protege en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias por tu atención. Espero que haya sido edificación este programa para tu vida. Te damos las gracias de antemano de parte del Ministerio de Evangelismo Virtual y de la Iglesia Templo del Calvario. Dios te bendiga rica y abundantemente. Audio Channel.